Gracias al Dios bendito por este hombre y la tierra, que ha hecho de su hora buena signo de los cordobeses, cruzando montes, quebradas, llevando fiel la palabra en su mula compañera contra frío y tormenta. Con los enfermos está aún dando gracia y consuelo, nobleza de un gran varón brindándose por entero. Hizo caminos, escuelas, iglesias, puentes, hogares, cristianas, comunidades, honremos al Padre bueno. Signo de los cordobeses, cruzando montes, quebradas, llevando fiel la palabra en su mula compañera contra frío y tormenta. Con los enfermos está aún dando gracia y consuelo, nobleza de un gran varón brindándose por entero. Hizo caminos, escuelas, iglesias, puentes, hogares, cristianas, comunidades, honremos al Padre bueno. Los humildes de corazón son ejemplo de virtud, y sus obras la bendición, legado de tradición. El amor, todo su afán ayudar al hombre en su penar y hacerlo digno ante Dios. Siempre te recordará esta tu gente sencilla, de la misión de tu vida son muchos que aprenderán. Felices los argentinos, tenemos a este gran santo, este admira en su camino, fue con Jesús de la mano. Cura gaucho, yo te pido, protege a nuestro suelo, junto a la Virgen Señora de la Iglesia Protectora. ¿Cómo poder olvidar? Tu nombre vive en el pueblo, tu vocación nos va a inspirar, querido cura brochero. ¿Cómo poder olvidar? Tu nombre vive en el pueblo, tu vocación nos va a inspirar, querido cura brochero, querido cura brochero, querido cura brochero, cura brochero.
bien saben a quién me lo hicieron notar recién. A la gente que nos sigue a través de la televisión argentina. A todos ellos un aplauso bien fuerte, queridos hermanos. Para todos aquellos que no han podido venir, que nos siguen a través de la televisión, a través de la radio. A todos, muchas gracias por ser parte de esta hermosa fiesta. Y atención, atención, porque hay también algunos apuntes importantísimos que queremos destacar, ya lo va a hacer Fernando. Hay también que destacar, ya lo hicimos en el comienzo de esta previa, los sacerdotes que han venido a visitarnos. A todos los sacerdotes un aplauso bien fuerte. Ellos pregonando la palabra de Cristo fortalecen nuestro espíritu en Cristo y también en nuestro cura gaucho José Gabriel del Rosario Rochero. Reiteramos, solicitamos la colaboración en mantenernos organizados y en orden en cada sector. Se encuentran, como decía el padre Pedro, los servidores que están identificados con sus chalecos para acudir a ellos ante cualquier necesidad. Yo siento que anida muy hondo en mi alma recuerdos del pago que un día dejé. Mi casa cubierta de espina y malezas no escuchan mi canto de amor y de fe. La tarde serrana, la brisa del cerro, del vado del río y el sauce llorón, me trae el recuerdo de claras mañanas y noches de luna rodeando el fogón. Pago de Rochero, mi tierra querida, añoro tus valles, tu aroma y verdor, la noche plateada de lunas y estrellas y las serranías doradas de sol. El suave murmullo del arroyo manso que corre a la sombra del mollar en flor y el recuerdo puro de mis padres gauchos que llevo grabado en mi corazón. Cuando yo era niño sabía llegar bajando hacia el valle con la majadita, llevando en mis labios un dulce cantar. Por eso yo quiero volver a Rochero rezando un bendito al Dios alabado y junto a mis padres que un día se fueron volver a las sierras, morir a su lado. Pago de Rochero, mi tierra querida, añoro tus valles, tu aroma y verdor, la noche plateada de lunas y estrellas y las serranías doradas de sol. El escenario de la fiesta, el escenario de la beatificación. Ahí está haciendo su ingreso. Ahí está acercándose al escenario la bendición, Cardenal Ángel Amato. Ahí está, abran paso, por favor. Bienvenido. Quien dirige en Roma la Congregación para la Causa de los Santos y hoy en representación de nuestro Papa Francisco viene a presidir y compartir con toda la iglesia y el pueblo argentino esta fiesta de celebración, hermanos, ese camino que se recorrió para llegar a este momento. Padre Obispo Ángel Amato, bienvenido a estas tierras argentinas, a estas tierras detrás las sierras, recorridas, visionadas y amadas por nuestro cura José Gabriel del Rosario Brochero. Ahí están los medios cubriendo ese acontecimiento tan importante. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para el Cardenal Ángel Amato, que junto con nuestro obispo, Monseñor Santiago Olivera, llevaron adelante
la posibilidad de que hoy estemos juntos en la ceremonia de beatificación. ¡Fuerte, fuerte ese aplauso, hermanas y hermanos! Compañero de camino en las extensas cabalgatas. Puso alivio para los otros. Y con la misma paciencia con que se teje un su vida pobre y entregada. Son muchos que aprenderán. Felices los argentinos, tenemos a este gran santo. Este admira en su camino, fue con Jesús de la mano. Cura gaucho, yo te pido, protege a nuestro suelo, junto a la Virgen Señora de la Iglesia Protectora. ¿Cómo poder olvidar? Tu nombre vive en el pueblo, tu vocación nos va a inspirar, querido cura brochero. ¿Cómo poder olvidar? Tu nombre vive en el pueblo, tu vocación nos va a inspirar, querido cura brochero, querido cura brochero, querido cura brochero, cura brochero.